De todas las películas que vos hiciste, ¿alguna crees que terminó como el ojete? O sea, que el final no te gustó. Programa más corto de... Bueno, para mí, yo estuve 5 días. Cinco días, porque será que la Gunda se tomó el palo del 13. Lo que pasa que la Gunda es que no quiere que la estresen. Y primero lo de la... ¿Qué era lo que había hecho? ¡Qué lindo el programa! Lo veo siempre. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bueno! Me hacen reír porque son tan amorosos. Me los como. Hablando de comer, quiero agradecerle a los amigos de Choriflanes, los chorizos y los flanes más deliciosos del país. Fuerte el aplauso, les agradecemos. Pero mandaron unos choriflanes. Y les recuerdo que un día como hoy, pero de 1995, Cacho Rubio mandaba a lavar su chalina blanca por primera vez. Gracias, Vina Decoración, por las decoraciones hermosas que tenemos siempre. Y la verdad que la invitada de hoy, no lo puedo creer, es la reina de la rumba. Alejandra Pra... No, ¿cómo que no? Bien, ah, la Gunda, no la rumba. Ah, la Gunda. ¿Qué? No, no sé quién es la Gunda. Y tiene nombre, ¿se llama qué? ¿La Gunda? ¿Así? Claudia. ¿Claudia? Sí, está en otro canal, la Claudia. Ah, Fontana. La Gunda. La Gunda. La Gunda, Claudia Fontán, me la tomo. Bueno, pará, me pongo labial y arrancamos. Sí, mi amor. Ay, qué divertido. Yo quiero estar siempre en este programa. Qué divertido, no te vi nunca, pero moría por hacerlo. Escúchame, ¿por qué no te venís a vivir acá? Me encantaría. Nos hacemos el color. Me encantaría pasarla. No, ¿qué se enganchan? Vos te dijo que le grabes la risa nada más. Señoras y señores, Claudia Fontán con nosotros. Me la como. Me la como. Hola, Fontán. Hola, Estela. Mirá, me arranco con tus gafas. Estás en Composé. No conseguí Marco Blanco. No se consigue Marco Blanco, ¿eh? Pero nunca vi a Marco Blanco y acá negro y el pelo divino lo tenés. El pelo lo tenemos igual. Esperá que te quiero ver bien. Que es que Carmel Aro de LED, ¿viste? Bueno, es un calma. Porque no todavía, mirá, yo que soy emprendedora, que me gusta como sí. Pensar nuevas cosas, yo creo que si nosotros hoy desarrollamos los anteojos que no... Se ve que no al aro, se ve el aro. El ring light. Pero no lo cuentes. Creo que nos va muy bien, porque si no tenés que mirar para abajo todo el sí, tiempo. Sí, nos hacemos millonarias. Y que no se empañe con el barbijo, ¿viste? El barbijo es tremendo. Escúchame, igual ahora vos que ya... Vos tenés una, tenés que pegar, porque cuando fuiste al cantando no te fue bien, no la pegaste. No, me trataron como el ojete. Nadie lo ve tarde. ¿Vos lo viste, el programa mío? No, pues tardísimo. Ah, no lo viste nunca. Escucha, bueno, te paso... No, y aparte no lo quería ver porque decía, no quiero influenciarme. No, está bien. ¿Te puedo pedir que lo digamos de nuevo y que me digas que sí lo has visto y que te parece fabuloso y que nadie como yo... Dale. Sí, Gunda. Por supuesto. Pará, porque yo soy muy, muy actriz y quiero que tengamos un vínculo antes de decir eso. ¿Sabes que ¿Lo sí? ¿Lo puedo decir al final? Sí, claro, claro que sí. ¿Cómo te pega la cuarentena? Como el ojete. La cuarentena. Como el ojete necesito... ¿Estás haciendo el amor? Eso, me froto por las paredes. El otro día me vi violeta, me vi en el espejo, ya cambié de color. Pero de verdad te digo, ¿vos estás en la misma o estás bien? Pero pará, ¿vos no tenías una relación con Fernando Bravo? Fue antes de Teté, después él se enganchó con Teté. Hablando de Teté, escúchame, ¿qué hacías ahí? Sí, me acaba de aparecer un mensaje de Teté.
teté mientras hablaba con vos. ¿Qué hacías ahí? Ya la, ni que ya no la supiera. De Teté sí eras amiga ya, la conocías. Teté siempre está en todos lados. Y a Teté la conozco de hace años. Sí, sí. Años, ¿Y Silveira la conocías ya? Sí, sí. Sí. Escuchame. Sí, ¿qué? Se llevan bien ella. Claro, vos no. Son divinas. Mira, me acuerdo de Santiago. Sí, para estas cosas nos cambiamos los anteojos. Tenemos un grupo de mujeres. ¿De WhatsApp? Sí, que ya somos 20 mujeres. ¿Pero en el grupo quiénes están? ¿Todas las del programa? ¿Las que reemplazaron al SARS-CoV-2? No, las que reemplazaron no. Hay un bullying con las reemplazantes. Por supuesto. Quiero que me cuentes qué hablan de Flor de la Ventre ustedes. No. Lo que pasa es que el grupo quedó. Estamos todas nosotras. Pero también hay gente que todavía tiene que seguir haciendo el programa. Se tienen que cuidar de lo que dicen. Tenemos un grupo paralelo. Claro, un grupo paralelo. Háblame de ese, no del otro. Programa más corto del... Bueno, para mí, yo estuve 5 días, ¿no? 5 días. Pero qué lindos días, ¿eh? Ay, sí. No, 5 días muy profundos. Sí, me encantó. Lo que pasa, yo entiendo lo que pasa. Hay una sensación de que queremos terminar. Estamos muy nerviosas. Me encantó. Tensos. Yo te vi cuando estuviste. Yo fui un día muy vapuleada. Lo voy a decir limpio para cuando lo editen. Yo te vi cuando estuviste. ¿Viste cómo soy? Pará, lo digo de nuevo. Yo voy produciendo mientras. Decilo con distintos tonos para ver cuál elegimos. No. Yo, Estela, te vi cuando estuviste en el cantando. A mí, no a Jay. No te valoraron. No, ay, ¿sabes qué? Gracias, Claudia Fontán. Me pareció que vos sos genial. Vos sos realmente genial. Y lo que vi no fue genial para mí. Si tuviese acá un número, te pondría un 10. La verdad, estuviste muy bien. Escúchame, Estela, ¿a quién te gustaría que puedas elegir del mundo mundial hacerle una entrevista? Me encanta que... ¿Me hacés la nota vos a mí? O sea, sí, es lo que está pasando. No, sigamos. Pero me encanta preguntarte. Es que me encanta, por eso te digo, que me siento como que nunca me la hicieron a mí. Me encanta. ¿Qué me preguntaste recién? ¿Cómo que nunca te la hicieron a vos? No, nunca me la hicieron. ¿Cómo que nunca? No, no se hace así, ¿no? Es así como que no me la hicieron. Sí me la hicieron. La pregunta, digo. ¿Qué me preguntaste? Ah, la pregunta sí. ¿A quién te gustaría? ¿Un Silvio Soldán? Lo hice a Soldán. ¿Un Brad Pitt? Lo hice a Soldán. Soldán se me quiso levantar, Soldán. Ah, ¿qué te dijo? Me recitaba poemas, ¿viste esos poemas que son? Aflojada, Silvio, te está yendo al carajo. Encanta. Tu sexo y mi sexo por fin se encontraron. Estábamos vivos. ¡Ay! Había nacido el amor. ¡Te amo! Es muy, te le gustan las mujeres como sí, vos. Sí, yo soy medio zuler. De rubio, sí, la sí, gafa. Sí, es el perfil. Muy rímolo estás. Soy muy rímolo, sí, casi presa. Escucha. Bueno, casi presa estamos todos. Totalmente. Escúchame, ¿y ahí estás sola en tu casa? ¿Con quién pasas la cuarentena? Bueno, mira, está Charlie por acá que siempre... ¿O es un enano o es un perro? Mi perro, que es un amor. Vos tenés gatos. Yo tengo dos gatos. No podés venir con los gatos a casa. Escúchame. Y Antonia, mi hija que tiene 15. Sí. Difícil la convivencia con un adolescente. Sí, es chiquita. En esta época de pandemia. ¿Cómo bueno, es? Bueno, vos también. ¿Vos qué edad tenés? Yo 21. ¿Vos? Ah, claro. Yo 20... ¿Vos sos de él? No sé. No sé hacer la cuenta. ¿De qué año soy? Si tengo claro, 21. Porque yo me acuerdo que en tu cumpleaños... 29. De 18, yo cumplía 22. Sí, me acuerdo. Que cae medio cerca. ¿Cuándo cumplís vos? Ahora, en octubre. Bueno, yo sí, en septiembre. Me acuerdo que las dos festejamos en juntas. En octubre, porque no sé cuándo lo vas a sacar este programa. Entonces, por ahí te digo noviembre. En noviembre. Pero nosotras que una vez festejamos los cumpleaños juntas. ¿Te acordás? Yo me acuerdo en el año... 83. Recién empezaba la democracia. Año 83. 83. Y gobierno cantaron... de Alfonsín. Sí. Hicimos, me acuerdo, en la casa del conde de Palermo. ¡Ay, el conde de Palermo que era el dueño del condado! Tocaron los palmeras.
Claro, era una esquinita ahí en Belgrano, ahí hicimos nuestro cumpleaños, te estoy hablando casi mucho. Vos cumplías 18. Sí, vos 22. Y yo 23. Sí, que nos decían Uy Eve en esa época. Escúchame, de todas las películas que vos hiciste, ¿alguna crees que terminó como el ojete? O sea, que el final no te gustó. Sí, una película que hice en España que se llamó... se llamaba Pájaros Muertos. Pero era de hablar yo de... Yo recién... Hablaba linda película, el guión era divino, sí. La película estuvo muy bien, pero yo recién acababa de tener la Antonia. Hace 15 años te estoy diciendo esto. Sí. Y había que hacer un desnudo de la parte de arriba. Y vos tenías el pájaro entonces, muerto. El director, en España se usa mucho el doble de cuerpo. Mucho. Ah, mira. Acá no tanto. Acá entrenás y te tenés que... Yo la verdad que toda la película sucede en una Yo soy el piscina, doble de cuerpo en una tuyo. Alberca, decían ellos. Yo soy el doble de cuerpo tuya. El doble. Bueno, eso es lo que pasó. Toda la película sucedía en una alberca. ¿Viste que le dicen la alberca? Me encanta. En España se dice mucho la alberca, eso. Sí, la alberca. Piscina, la alberca. Entonces, yo la verdad que estaba bien. Había entrenado y todo, porque tenía que hacer el traje de baño todo. Hace 15 años, por ahí no me costaba tanto. Ahora tengo que entrenar un año. Pero en ese momento, 3 meses, le mandé... Pero había una escena que tenía que estar en pechos. Yo dije, yo no me siento cómoda. Me dijo, no, te ponemos una doble. Entonces vi una chica divina de 18 años, porque tenía que tener el documento, por lo menos para trabajar, pero para mí tenía 17, porque era una belleza, con un cuerpo parecido al mío, pero unas lolitas perfectas, divinas. Que yo... Graban con ella y yo voy al estreno, que es en Valencia, en el festival de... No, en Málaga, el Festival de Cine de Málaga. Voy a verla, la escena de los pechos, pone que cada escena dura, la más larga, 1 minuto. La escena de los pechos duró 3 minutos y medio. O sea, mostraba mi cara, ponele, haciendo tipo... Y bajaban a los pechitos de esta chica. Mi cara a los pechitos. O sea, se puso goloso el director. Y dejó los pechos y los pechos. Él dijo, hombre, ya que contratamos a esta tía, vamos a ponerle los pechos de Claudia todo el tiempo que queramos. Está. El sábado de la bondad no llegaste ni a la máquina de los australes, nada de eso. No. No. Ay, qué lindo era ese juego. Eso podés hacer vos, ¿ves? No sé si la... Pero con los de 5 pesos que ahora los sacaron de circulación. ¿Y los de 2? Contamela. ¿También? ¿Te quedó alguno de esos? Yo de 5 tengo un montón, ahí tengo. Bueno, bárbaro, en el culo te lo vas a meter. No, pero me gusta mucho, te recuerdo. No, porque tenían los australes que volaban y el viento les hacía la polla. Era un plano vaginal que le hacían, claro. Bueno, era un momento donde las chicas, viste, hablemos de género. ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, porque en ese momento ponían a una chica con un lindo cuerpito y con sus pechitos y sus cosas, todas operadas. Cuando venía alguien con el pecho operado, sí. Era, ay, a ver si te quedó blandito, porque todas queríamos, la verdad que todas queríamos. Todas, sí. Así, pero escúchame, pues yo nunca me animé, la verdad. ¿Por qué nunca te las pusiste? No. No me gusta. Me parece que quita tipo. Sí, obvio que sí. Pero vos sabés que... Me parece que es más lindo así, algo que puedas usar un escote profundo y no tener tanto. Es más, yo creo que tengo demasiado. Me gustaría tener menos. Ah, ¿sí? No, pero es lindo, la comodidad de cada una, lo que cada una quiera tener. Si querés tener 4 Vos tetas, te ponés unos escotes hasta la cintura, que yo te vi, y te quedan bárbaros. Te lo que, y mira, estos pechos son la envidia de Valeria Massa. Sí, pero acá, en la parte del centro, la tenés plana. Sí, acá es verdad lo que tú dices. Acá tengo toda esta parte. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Vos te depilás toda? Te hiciste láser. La definitiva. Sí, yo me hice láser el año pasado. Y no tenés nada. No lo usé nunca. Nunca lo usé. ¿El láser o qué? El láser. Me depilé el año pasado. Sí. Empezó la pandemia. No estrenaste el Bosque Encantado, claro.
El bueno, bosque, el bosque yermo. Sí, sí. Yermo. Ya lo vas a hacer. Escúchame, ¿no tenés, no estás con nadie? ¿Estás sola? Bueno, yo qué sé. No. ¿Vos estás sola? Te amo. Yo también estoy sola, sí. Y le estoy pasando qué difícil mal. Es, ¿no? Sí, necesito. Yo no. ¿Sabés que no? Ah, ¿no? Ya no. Ya no. ¿Pero un día que lo tomaste una decisión o qué pasó? ¿Un día que no se dejó de ser problema? Me empezó a suceder que dije, bueno, basta. Basta, Claudia. Me voy a poner más cerca. Che, tengo todas las luces de arriba. Yo me estoy cagando en la carrera. Cuando podría estar con luces. ¿Me quiero ir al baño? ¿Vas a bañarte? Quiero hacer pipí. Ah, listo, listo. No, hacer pipí. Sí, obvio, anda. Dale. Te espero. Ahí vengo. Chao. Qué linda la... ¿Cómo se llama el perro? ¡Charlie! 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 Vení, Charlie. Vení, vení. Tomá, tomá. Tomá, Charlie. Tomá, Charlie, tomá. ¿No habrá puesto un fondo como Débora Plager? ¡Listo, listo! No, quería decirle que hagan la comida. Sí. Sí, mi amor. No pasa nada. Escucha. Te hago el sí o sí, que es contestar sí o sí a lo que te pregunto. ¿Puede ser? Ah, sí, sí. Bien. ¿Qué hiciste más en la cuarentena? ¿Dormir, cocinar o escabiar? Cocinar. ¿Con quién no te irías de vacaciones? ¿Con Soledad Silveira, con Teté Custarol o con Jimena Grandinetti? Con Teté. No te irías. Escuchá. No, 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 porque Teté es más, más ordenada. Yo soy más tipo Jimena y Soledad. A Jimena no la conocías, ¿o sí? Cuando entraste sí, pero es que no, no la conocía, pero sí. Es una divina. Llegaste. Nos hicimos más amigas después del programa. Pero eso te iba a decir, porque ¿qué tuvieron? ¿Un par de reuniones y te covidiaste y te guardaste o no? Después me guardé, 5 días estuvimos al aire juntas, pero tuvimos muchas reuniones antes. ¿Te puedo preguntar y en serio por qué no volvés o por qué ya está? O no sé, capaz que lo dijiste ya, pero digo. Mira, sí, aparte lo dije. La verdad es que el programa arrancó, viste, ya con una de las 5 mujeres con COVID. Y cuando yo me recuperé del COVID, ya el programa había mutado a un reality para buscar un cantante. Tras nuestras juradas se acomodan. Juradas, me gusta decir juradas. Sí, son nuestras juradas, exacto. Bueno. Medio benevolentes son nuestras juradas. ¿Cómo? Medio benevolentes. Sí, es verdad. La producción, el canal, y yo digo, che, bueno, ni vuelvo, ¿no? Sí, pero por ahí, viste, como jurado, te puede gustar estar ahí. Y dije, no sé si puedo estar de jurado. Me pareció que... Sí, mutó, claro. Nunca lo había hecho. Sí, escúchame, pero no, ahí, no, vos si no te viste... Si me hubiesen llamado para hacer eso, lo sí. Pienso. Digo, claro, claro, dale, claro. Sí. Pero lo que yo iba a hacer era otra cosa y después... Por todo lo que pasó, devino en esto que está pasando ahora. Pero es verdad lo que decís. Sí, el COVID es como que es un factor que determina que las cosas sean distintas. Nos cambió la vida. ¿No te peleaste con nadie ahí? No, no, al no. Contrario. Al no. Contrario, un amor. Mis compañeras, la gente del canal, Adrián y Pablo Codevila, Chato y Jope, amoroso, sí, entonces sí, hablamos, fría. Como, che, no, no volvamos. Sí, sí. No, no, todo bien. Sí, como que bien, claro, sí, sí. La última, ¿a quién no le darías tu número de CBU? ¿A la negra, a Mariana Nanis o a Romina Malaspina? A Romina Malaspina porque no la conozco tanto, claro. Pero... A la negra y a la nani les redaría. A la nani les redaría. Sí. Bueno. Y les haría unas transferencias. Si me lo piden. A las dos. Sin ningún problema. Gunda, pues son minas que devuelven. Vos sos una mina que devuelve todo. La verdad que yo no te conocía y sabía que había algo lindo porque hay mucha gente hermosa en común entre nosotras y me encanta que nos hayamos encontrado, aunque sea de esta manera. Quiero ser tu amiga a partir de pero lo, claro que sea. Lo vamos a hacer. Sí. ¿Qué podemos sí. Hacer próximamente? ¿Un campamento? ¡Campamento! ¡Sí! Tengo sí. Unas zapatillas pony que son... Después vos elegís las que querés, ¿eh? Las que no, acá... ¿en serio? Sí, sí, o las que te llegan, dice la producción. Pero, ¿cuánto calzás vos? Me encantan las... No, muchísimo. Yo calzo 39. Mira, pero ay, vos te habías anotado algo en un papel, ¿te acordás? Sí. Ha 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 ha!
Que primero lo de la... ¿Qué era lo que había hecho? ¡Qué lindo el programa! Lo veo siempre. Esperá. ¡Qué lindo el programa! Pero te voy a separar de manera. ¡Lo veo siempre! ¡Lagunda, señores, con nosotros! ¡Vamos al piano! ¡Este lindo ya llegó! Bueno, te voy a hacer una de las más lindas cosas que te han regalado. Si se ilusiona, ¿en que, serio? Que lo disfruten. No. Me lo voy a guardar en mi corazón. Te amo. Dale. Y dice así. Hoy me vino a visitar la grosa de Lagunda. Y con ella nos reímos casi hasta llorar. Porque Lagunda siempre es muy divertida. Y además de actuar, sabe cocinar. Fue parte de Mujeres junto a Solita. Pero ella se aburrió y se mandó a mudar. Porque será que Lagunda se tomó el palo del 13. Lo que pasa que Lagunda es que no quiere que la estrese, no quiere, no quiere, no quiere que la estrese, ya quiere, ya quiere, ya quiere que la abrace, no quiere, no quiere, no quiere que la estrese, ya quiere, ya quiere, ya quiere que la abrace, no quiere, no quiere, no quiere que la estrese, ya quiere, ya quiere, ya quiere que la abrace, no quiere, no quiere, no quiere que la estrese, ella quiere, ya quiere, ya quiere que la abrace. Casi me caigo. Te amo. Te adoro, Estela. Te amo, mi amor. Me encantó este encuentro. Qué lindo. ¿Me lo mandás por un podcast? Te lo mando por ICQ. 3504-8769 es mi número. Mándame tu CBU, no te olvides. Sí. Así te pago este favor. Recuerden que la vida es una sola y vale la pena ser vivida, sobre todo si sos millonario. Gracias, Gunda. Gracias a vos. Te amo. Te adoro. No se vayan, porque después de la pausa con Lagunda vamos a hacer algo impresionante. Es mentira, pero... ¡Ya venimos! ¡No se vayan! ¿Pero qué quiere Lagunda? Se tomó el palo del 13. Lo que pasa es que Lagunda es que no quiere que la estrese. No quiere, no quiere, no quiere que la estrese. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere que la estrese. Ya quiere, ya quiere, que quiere que la estrese. Escúchame, ¿vos vas a tomar algo? Yo estoy con vodka, ¿vos? Pero pará, lo ponemos en un vaso que no se ve, a ver cómo acá es tu parece vaso. Agua, ¿viste? Pero... Claro, yo me... ¿Cómo hago para que esto parezca agua? Es imposible.